todo cambia. Y a la vida que tenías no es igual. Y a la hora se te escapa de los dedos. Se te hace muy ingrato el despertar. Como un águila que atrapa las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad, que cada vez más alto llegará. Como un águila que siempre está al acecho para sí triunfar, siempre llegará. A donde vaya el viento, volará. Como un águila que atrapa las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad, que cada vez más alto llegará. Como un águila que siempre está al acecho para así triunfar, que fuerte y orgullosa siempre llegará. A donde vaya el viento, volará. Parece que no hay nadie. Bueno, ¿quieres tomar algo, Alex? Bueno. A ver si. Gracias. Bueno, tú me dijiste que tenías algo muy importante que decirme. Sí, Alex. Tomé una decisión. Tengo que irme lo antes posible de esta casa. ¿Tú sabes por qué? Tu embarazo. Tía Elsa apenas me miró se dio cuenta. Esta faja ya no disimula el embarazo. Tengo miedo de que Ana Luz y don Germán se den cuenta. ¿Y qué opina tu tía de todo esto? ¿También está en contra? No, no, gracias a Dios, no. Ella ha sido un gran apoyo para mí. Siempre me ha querido mucho. ¿Sabes, Alex? Ahora estoy feliz. Es verdad. Tengo tres personas en las cuales confiar. Tú, mi tía Elsa y el padre Miodek. Ahora ya no siento esa sensación de soledad. Y eso te lo debo a ti. Bueno, pero ya ves que las cosas no han cambiado mucho para ti. Hoy, por ejemplo, en el asilo, apareció tu marido y nada. No. No, nada ha cambiado. Hugo debe haber sabido que yo estaba ahí. No quiso hablar conmigo. Está claro que yo a él no le intereso, ¿no? ¿Y vas a quedarte de brazos cruzados? Lo que quiero es tener a mi hijo tranquila.
sin problema. Eso es lo que te iba a pedir, Alex. Necesito un lugar tranquilo donde poder tener a mi hijo en paz, lejos de todos los problemas. Ay, pero eso no es fácil, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Sabes qué? Yo tengo una amiga que tiene una casa en La Rayanda y estoy seguro que no tendría ningún problema para prestártela. Es un lugar muy tranquilo, estoy seguro que te va a gustar. Ah, ¿eh? Fantástico, sí. Ángela, qué bueno que estás aquí, tengo novedades. Ay, qué bueno. Pero antes, preséntamelo. Ay, discúlpame. Ven. ¿Tía Elsa? Él es Alex García. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Usted es Alex? Qué gusto de conocerlo. Alto, buen mozo, simpático. Gracias. Ojalá que tu hijo salga como él, al padre, ¿no? Tía. Muchas gracias. Sí. Oye, sí. Realmente me fascina haberlo conocido. Bueno, te tengo novedad. Sí. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Resulta que estuve hablando con Germán en relación a tu viaje. Y le dije que tú tenías que irte porque tienes que liquidar tu boutique en Miami. Él y Ana Luz, naturalmente, que se opusieron al principio, pero después estuvieron de acuerdo. Pero es una buena disculpa. Sí, ¿cómo que buena disculpa? Es una excelente excusa. Ah, y a propósito, otra cosa que les tengo que decir. Yo tengo dinero en el banco, así que, bueno, se los ofrezco. ¿Tienes problemas de plata, Ángela? Alex, pero por favor, no se preocupen, no se hagan problemas por eso. Yo estoy dispuesta a ayudar. Ah, no, pero de ninguna manera, no. Pero escúcheme, ¿cómo? No, yo como padre de familia, yo respondo por todos los gastos, pero eso. Ah, obvio, pero no, por se favor, discute. No, esto no se discute. No, pero, punto final. No, muchas gracias por su oferta, pero no, yo me responsabilizo de absolutamente todo. Ah, no, perdónenme, si ustedes no aceptan el dinero que yo he sacado del banco, les prometo que me voy a ofender. Ay, ah, sí, yo me ofendo. Pero por favor, hija, tienes que conocer la madre, reciente, da clase. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, yo me voy. Hasta luego, mucho gusto, ¿eh? Hasta luego, Alex. Chao, Ana. Hasta luego. Chao, Ana Luz. Ana Luz. Ana Luz. Bueno, no importa. Yo la acompaño. Hasta luego. Yo la acompaño, Alex. Permiso, yo voy. Ana Luz, por favor. Alex es mi amigo. Sí, Ángela, pero no lo aguanto, ¿me entiendes? No lo soporto. Permiso. Toma. Fui a buscar los resultados del examen de Ana Luz. ¿Y qué dice? Hay una pequeña infección, esa podría ser aparentemente la causa de su sordera. Bueno, entonces va a haber que hacerle un tratamiento. ¿Habló con el médico? Por supuesto que hablé. Me dijo que no es nada grave, pero que tenemos que tener mucho cuidado y no contrariarla. Tú me entiendes, ¿no? ¿Está cómoda en su habitación? Sí, gracias, don Diego. Permiso, señor. La señora Alba acaba de llegar. Por fin. Parece que no se encuentra bien, señor. Venga, Julián, vamos. Ay, Dios mío, estoy tan mareada. Por favor, no me suelte. Ay, mi cabeza. ¿Qué pasó, Alba? El auto andando. Ese chofer tan bruto. Mi hijo... ¿Dónde está mi hijo? Mi hijito. Es mejor que la lleve a su habitación. Espere, ¿quién es usted? No la conozco. ¿Por qué me toma así? Ya me va a conocer. ¿Quién la trajo, Reyes? El chofer de don Hugo, señor. Hugo, ¿por qué estaba tan extraño? ¿Por qué no me habló? Bueno, Alma, era su primera salida. Tal vez no se sentiría bien. Ya llegó mi marido. Voy a contarle todo lo que le están haciendo a mi hijo. Alma, por favor, anda a tu habitación y trata de descansar. Ya vendrá tu marido y tu hijo. Vamos, yo la voy a cuidar. Me
Parece que está peor. Qué pena, don Guido. Permiso. ¿Aló? Es para usted, señor, de parte de Hugo. ¿Aló? Sí, soy yo, Hugo, sí. Sí, recién acaba de llegar. Sí, algo mareada. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, sí, entiendo. Sí, Alberto se está poniendo muy imprudente. Sí. ¿Tienes alguna orden para darnos? Bueno, bueno, está bien, quédate tranquilo. Sí, yo me ocuparé de Alma. Sí, seguramente se le pasará el mareo. Está bien. Un abrazo, Hugo. Hasta luego. Esta no es mi pieza. Sí, es, señora Alma. ¿Y mis amigos? ¿Y mi hijo? ¿Dónde están? Hice guardar todos los muñecos para arreglar su pieza. ¿Qué? Ninguno de ellos es su hijo ni sus amigos. Esos muñecos no son humanos. Ellos son lo que yo necesito que sean. Es un error que piense eso. Quiero a mis amigos. Quiero a mi hijo. Vaya a buscarlos. Nadie tiene derecho a sacarlos de aquí. Por favor, acuéstese. Después conversaremos. ¡Guido! No grite. No pienso acostarme. Quiero a mis amigos. Quiero a mi hijo. ¡Guido! Entienda, señora Alma. ¡Adriana! ¡Vengan, rápido! ¿Qué pasa, Alma? Esta mujer es mi enemiga. ¡Sáquenla de aquí! No quiero verla más frente a mí. Tráiganme a mis amigos y a mi hijo. Quiero tenerlos aquí en mi habitación. Si no lo hacen, voy a llamar a Hugo para que la eche de aquí. Pero, Alma, ella te va a cuidar. No quiero. No quiero que me cuide. No quiero tenerla frente a mí. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi habitación! ¡Fuera! Quiero ver a mi hijo. Quiero ver a mi Hugo. Quiero tenerlo a mi lado, como yo lo imagino. Como yo quiero que sea. Como yo quiero que sea. Escúchame bien. ¿Vas a decirle a ese loco de ti, de Hugo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Alberto! Ya, pues grita. No te hagas el valiente, si sé que no aguantas el dolor. ¿Quieres callarte? Maleducado. Eres un maleducado, ¿sabes? Deberías darme las gracias por estar aquí cuidando. Estoy harto de ser un monigote de tu padre y de tu primo. Bueno. Déjanos en paz y vas a dejar de serlo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me das el ejemplo tú? Mira, Alberto, ya te dije. Espera que yo te venga a ver. No quiero que lo hagas tú. Sí, entiendo. Te entiendo porque te conozco muy bien. Sé a dónde quieres llegar. Mira, tú no deberías haber dicho eso delante de mi padre. Casi lo echaste todo a perder. Si mi padre llega a perder la confianza en mí, Alberto, tú lo vas a perder todo de una buena vez. Te lo advierto, ¿eh? ¿Tú crees que yo estoy tratando de no perderte? Sí, sí, sé que es así. Pero yo quiero ser tu amiga, Alberto. Mira, te voy a decir una sola cosa. Esta es la última vez que uno de ustedes me trata de esta manera, ¿me entendiste? Ay, pobrecito. Pobrecito, me da pena verte así. Tan indefenso. Tan mártir. Tómate esta pastilla para que se pase el dolor. Toma. Cuénteme, señor Alberto, cuénteme. A ver, ¿quién le pegó? ¿Hugo? Seguramente. Me pegaron para que no pudiera seguirlo. Ay, Hugo, con sus locuras de siempre. Está enojadísimo. Qué divertido, ¿no? Bueno, pero si él se está riendo a todos nosotros. Y tú te divertiste mucho también, ¿verdad?
¿Y tú? ¿Tú por qué no me ayudas para que yo lo pase bien? ¿Qué pretendes, Adriana? Venir a verte de vez en cuando para recordar viejos tiempos. Quiero ser tu amiga, ¿ya? Pero yo no quiero eso, Adriana. Quiero hacer las cosas bien. Quiero que seas mía, mi esposa. Como habíamos hablado. Sí, pero... las cosas han cambiado, Alberto. Han cambiado mucho. Para mi padre, tú no vales nada. Tienes que convencerte de eso. Deja de darle el gusto a tu padre y quédate conmigo de una vez. Adriana. Podemos casarnos mañana mismo, si quieres. Yo sé lo que tú quieres, Alberto. Tú quieres que yo abandone a mi padre y que me case contigo para que tú puedas mejorar de esa forma tu situación en las empresas, ¿no es verdad? Adriana. ¿Es eso lo que tú quieres, no es así? Adriana. No, mi amor. No. Conmigo no. No vas a mejorar ninguna situación a costa mía, mi amor. No. Ese amigo tuyo, Alex, es muy simpático. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hola! Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y a ti cómo te fue? Bien. Ah, qué bueno. Oye, ¿tú conoces a un tal Ponce, gerente del frigorífico? Ah, sí. Sí, él quedó en el lugar de tu padre. Eran muy amigos. Él era el secretario privado de tu papá. Ah. Significa que voy por buen camino. ¿Por qué, hijo? Después te explico. Aló, Lucía. Hola, con Alex. Oye, mira, te llamaba por algo bien puntual. Tú tienes una casita en el Arrayano, ¿cierto? Bueno, ¿y la usas? Ah, mira, a ver si me la arriendas por 1 o 2 meses. Podría ser. ¿Ya? A ver, mira, ¿qué te parece si mañana voy a tu oficina y ahí lo conversamos bien? ¿Mm? Y a lo mejor ahí me acompañas, ¿sabes? Me quiero comprar un auto. Ya. Ok, hasta mañana. Chao. ¿Vamos a tener un auto? ¡Qué bueno! Sí. Aquí hace mucha falta. Sí, bueno, como me voy a quedar bastante tiempo, entonces era mejor comprarme uno. ¡Ay, oh, claro! Le voy a contar a todo el mundo que vamos a tener un auto. Yo creo que es importante. Para nosotros no tenemos aquí una relación. ¿Todo bien? Sí, sí. Fantástico. José, ¿hiciste todo lo que te dije? Sí, está tido, señorita. Ya, ¿espera alguien más? Sí, falta que llegue todavía una persona. Cuando esa persona llegue, nosotros vamos a comenzar a servir. Yo te aviso. Muy bien, sí. Estás cada día más linda, Adriana. Ay, por favor, Emilio, eres un adulador profesional. Tú no tienes para qué alabarme tanto. Oye, ¿y tu invitado? Debe estar por llegar. Mira, justamente ahí llegó. Sí. ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me tomé la libertad de invitar a una amiga. Buenas noches. Nosotras ya nos conocíamos. Tenga la bondad de pasar. Acepté la invitación de Alex porque quiero hablar con la señora Alma. Comprendo. Está en la casa. Sí, sí, sí está. Pero ella no se siente muy bien, no sé si la puede atender. José, por favor, ¿por qué no sube y le avisa a la tía Alma que la señora... ¿Cómo me dijo que se llamaba? Ángela Santana. Ángela Santana quiere verla. Pregúntale si acaso ella está en condiciones de bajar acá en línea a conversar con ella. Bueno, él es Alex. Ustedes todos lo conocen, ¿no? Y ella es la señora Ángela Santana. Encantada. El señor Ángel Peñafiel y el señor Luis Silva. Por favor, tengan la bondad de tomar asiento. Muy mal. Le agradezco su invitación, amigo. Por favor. Sí, adelante, Emilio, pasa. Gracias. Permiso. Yo debo disculparme porque
Nuestro primer encuentro de hoy no fue muy amistoso, ¿no? Yo no tenía idea que ustedes estuvieran trabajando para nosotros. ¿Quieres? Gracias. No, gracias. Doctor, la señora Alba no se siente bien. Pide disculpas, pero no puede venir hasta aquí. Entonces, por favor, me gustaría ir a verla, si me lo permite. Es que... No sé, papá, ¿qué dices tú, ¿no? Ella ha estado un poco mareada hoy, no sé. Solo por un momento, por favor. No se ha sentido bien. E incluso hoy exigió que despidiéramos a una enfermera suya por una tontería. Tal vez con usted se porte un poco mal. Don Guido, Ángela conoce muy bien a la señora Alba. Ellas trabajan juntas en el montaje teatral, ¿no? Ella sabe perfectamente en qué estado se encuentra la señora Alba. Bueno, siendo así, José, por favor, acompañe a la señora a la habitación de mi hermana. Sí. Gracias. Papá, ¿no te has disculpado con Alex por el incidente de hoy de la tarde? Justamente iba a hacerlo ahora. Después quiero que me diga cuánto es el valor de esa máquina para hacerle un cheque por ella. ¿Le parece bien? Sí, me parece muy bien. Bueno, ¿ahora qué te parece, Alex? Si me acompañas, me gustaría mostrarte algunos de mis discos, la música que me gusta, con el permiso de los señores aquí presentes. Tú sabes que yo soy un amante de la buena música, ¿no? De la música clásica. ¿Ah, sí? Sí, tengo unos discos fantásticos. Guido, yo quería conversar contigo porque... Señora Alma. Señora Alma. ¿Dónde? Es un simple muñeco, señora. Sí, me acabo de dar cuenta. Pero creí, yo... Yo no sé lo que creí. ¿Quién anda ahí? Dios mío. Es alguien que la viene a visitar. Soy yo. Soy yo, señora Almas. Soy Ángela. Maya. Eres tú, Maya. Sí, soy Maya. Hacía años que estaba muerta. Vinieron a buscarme. Me amarraron. Me ataron las manos a la espalda. Me pusieron en un sepulcro con barrotes de hierro. Tapiaron las paredes para que desde fuera no se escucharan los lamentos que venían del interior. Y así, poco a poco, fui resucitando de entre los muertos. Está un poco, usted sabe, trastornada. Ella está haciendo a Irene, te quedas de uno de los personajes de la obra. Avanza. No le temas al frío. José, por favor. Si no estoy completamente congelada. Y así... Levanté tres dedos al cielo y juré seguir hasta el fin de mis días. Y prometí seguirte en todo. Señora Alma, ¿dónde está su hijo? ¿Usted lo vio? ¿Cómo está? Ahí está. Como yo quiero que sea. ¿Te gusta Vivaldi? Me encanta. Sí, a mí también. Bueno, en realidad me gusta todo tipo de música. Ángela, ¿qué es de ti? ¿Cómo eso? Bueno, si es tu esposa, tu novia, tu prometida, tu... No, nada de eso. En realidad somos amigos y yo la quiero mucho. ¿Y Alberto? ¿Qué representa para ti? En un tiempo lo fue todo. Pero ahora no, no significa nada para mí. ¿Hubo algo para que se separaran? Sí, su debilidad. No me gustan los hombres débiles que se esconden detrás de un complejo de inferioridad. Esos hombres que no son capaces de surgir por sí solos, que dependen de los demás. A mí me gustan los hombres con fuerza,
con personalidad, ¿no? Que se arriesgan. Porque yo soy un poco así también. No sé, yo soy de las personas que va detrás de un objetivo. Bueno, parece que tenemos bastante en común, ¿no? ¿Alex? Hola. ¿Hablaste con mi tía? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está ella? Bueno, no muy bien. En su estado debe ser una crisis natural, me supongo. Sí, supuestamente. Sí, termino el vaso, ¿no? ¿Te gusta Vivaldi? ¿Vivaldi? Sí, a mí me encanta. Ah, pensé que tu música preferida era el tango o el bolero. En absoluto. Ah, ese es el tipo de música para una conquista barata como la que acabo de ver. Sabía que eras una mujer insoportable. Con permiso. Gracias. Dime una cosa, Ángela. ¿Tú piensas viajar a Miami para vender tu boutique? Sí, don Germán, estoy decidida a hacerlo. Creo que es lo mejor. Yo quiero ir contigo a Miami. Mi amor, no... No, no puedes acompañarme. Ángela tiene razón, mijita. Tú no puedes ir, no puedes perder clases. Elsa, mi nieta puede hacer lo que quiera. Tú te quieres escapar de mí, ¿no es cierto? Mi amor, ¿por qué dices eso? No, tienes razón, tienes razón. Fíjate que no me gusta que viajes sola. Yo podría acompañarte. No, don Germán, por ningún motivo voy a viajar sola. ¿Pero qué tiene de malo? Oye, ¿tú te olvidas que la niña tiene un tratamiento pendiente? Pero, no. ¿Y para qué estoy yo, Germán? ¿Para qué estoy yo? Tú mismo me mandaste a llamar para que la atendiera, para que saliera con ella, para que me preocupara de ella. Por último, lo que Ana Luz tiene no es delicado, no es grave, es una cosa simple, un problema sencillo al oído, no tiene hambre. Ninguna importancia. Nada, señora Úrsula. ¿Pero cómo se te ocurre? Así nunca vas a ganar plata. No importa. Bueno, gracias. Pero yo podría pedirle que usted me pagara con un favor. ¿Un favor? Sí. ¿Qué quieres? Bueno, resulta que me muero de ganas de ver a la Normita y yo hace como 2 días que no la veo porque la tienen encerrada en su casa y no la dejan salir ni a la puerta de calle. Pero claro, porque la señora Leontina ha estado muy enferma. Sí, sí, yo sé eso, pero es que... Quería ver si usted me puede ayudar a ver si la hace salir de su casa y la trae acá. ¿Eh? Ay, Lulo. Los líos en que me meten ustedes dos. Vale, lleva estas cosas para adentro. Aquí está la llave. Yo veré lo que puedo hacer. Gracias, señora Ursula. Papá, mi mamá no se debería haber levantado hoy, ¿eh? Déjenme. Estoy cansada de estar en cama. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está nuestra enferma? Más o menos. Hoy quiso almorzar con las niñas. Ah. ¿Y mi niña cómo está? Bien, gracias. Ah, señora Acevedo, ¿sí? La cuenta de la farmacia, no se preocupe por ella, está pagada, totalmente pagada. Pero, Mauricio, ¿cómo le puedo pagar tanta bondad? No se preocupe por eso. Ahí está el recibo, de todas maneras. Pero, señora, por favor, ¿qué hace? Gracias. Bueno, la verdad es que yo venía... Yo creo que la niña necesita distraerse y
podría ir al cine. Sí, sí, lo necesita, claro. ¿Sabe, papá? Es que yo me comprometí con la señora Ángela a ir a tomar té a su casa. Yo lo acompaño a don Mauro. Y yo también voy. Niña, primero hay que saber acaso la película es para mayores o menores. No, pero no se preocupe por eso, don Octavio, porque a mí me gustan solamente las películas para niños. ¿Con permiso? Buenos días. Hola. ¿Y cómo sigue, doña Leontina? Aquí estamos, cargando con este corazón cargado. Valga la redundancia. No diga eso. Usted es una mujer muy fuerte. Gracias. ¿Y cómo está el asunto de las casas, señora Úrsula? Lamentablemente igual, don Mauricio. Normita, ¿me podrías acompañar a mi casa y ayudarme con los quehaceres? De paso, ¿te podría pagar por lo que...? Disculpe, pero ella ya no necesita trabajar ahora, ¿no es cierto? No, discúlpeme usted a mí. Yo no quise ofenderlo. Eso era en otro tiempo, señora Úrsula. ¿Por qué no me acompañas de todas maneras? Tengo esa mermelada que tanto te gusta. Hay bastante mermelada aquí en la casa. Muchas gracias. Papá, ¿por qué no me deja ir? No, eso mismo. No. Eso es. Muy bien. Ahora. ¿Qué pasa, Sonia? ¿Qué pasa? ¡Ay, lo tenemos! Pero es que todavía falta terminar todo este rollo. ¿Y va a ser así todos los días? No, esto va a ser un par de veces al mes. Vas a trabajar todos 3 días de la semana y el resto va a ser libre. Toma, ponte. Oye, tú me dijiste que no me ibas a tomar fotos en traje de baño. Pero Sonia, ¿qué quieres que haga? Si la boutique me exigió esto ahora, tengo que obedecer. Bueno, yo lo siento mucho, pero eso no es lo que acordamos. Y si me quieres obligar, ya sabes, hasta aquí nomás llegamos. Pero calma, Sonia, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso ya has perdido la confianza en mí? Mi papá me lo advirtió. Me dijo que ustedes eran unos frescos. Deja eso. No te hagas ningún problema. Mira, la verdad de las cosas es que no hubo mala intención. Aún es más, yo voy a hablar con la boutique. Ah, pero quédate. No te vayas, quédate. No puedo. Tengo un compromiso a las 5. Me invitaron a un té. ¿A un té a las 5? Qué elegante. ¿Y con quién? Con la hija de una condesa. La condesa Santa. Escucha, tú conoces gente importante, ¿eh? Sí. Si quieres, te voy a dejar. Bueno, ¿y yo te podría pedir una cosa? Sí, lo que quieras. ¿Me dejas ir con esta ropa? Claro, por supuesto, ningún problema, pero... ¿Qué me vas a dar tú a cambio? No te hagas ningún problema que yo pueda ir con mi ropa. Bueno, está bien, llévatelo de resto. Por lo visto, parece que tú siempre consigues lo que quieres, ¿eh? Ángela. Sí, mi amor. ¿Por qué todavía no ha llegado nadie? Bueno, pero ¿a qué hora le dijo que viniera? A las 5. Pero todavía falta bastante para las 5, pues, mi amor. No se preocupe, ¿ya? ¿Y cómo es la cosa? ¿No iba a venir gente a tomar el té? Tengo mucha hambre. Sí, abuelo, todavía no llegan, pero ya van a llegar. ¿Sí? Qué bueno. No ha llegado nadie. Ah, ahí vienen. Ahí llegaron, empezaron. Claro, se empezaron. Qué rico está esto. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Aquí es usted? Sí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola. 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 ¿Quién eres tú? Ah, yo soy el hermano de Sonia. Ella me dijo que también estaba invitado y que podía venir. ¿Molesto? No, por ningún motivo, no. Lo que pasa es que llegaste muy puntual, los demás todavía no han llegado. Bueno, te voy a presentar. Él es don Germán, el abuelo de Ana Luz. Don Germán. Y ella es la tía Elsa. Señora Elsa. Ya nos saludamos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Ah, a mí me dicen el Lulo. Ah. O sea, allá en el barrio todos me dicen el Lulo, pero... Bueno, en realidad en el carnet yo soy Luis Vega. Luis Vega del Río. Ya. Bueno, ¿y tu hermana no iba a venir con Norma? Sí, sí iban a venir, sí. Sí, deberían haber llegado ya. Es que deben andar por ahí taquillando. Taquillando. Yo traía unas galletitas para las 11. Gracias.
¿Todo está bien, abuelo? No soy su abuelo. Ay, tome asiento. Gracias. Entonces espero que se entretengan. ¿Es aquí? ¿Sí? Sí. Ah. Gracias. ¿Quieres que te acompañe a la puerta? No, no veo para qué. Te espero. Oye, si yo me voy a demorar mucho, ¿qué te pasa? ¿Estás preocupado por la ropa que me prestaste? Ah, no digas leseras. Si quieres, te la regalo. Bueno, gracias. Me voy. Chao. Chao. Ah, Sonia. Sí. Mañana a la misma hora, ¿no? Sí. ¡Hey, Sonia! ¡Tu cartera! Súper preocupada por ti, porque no llegaba nunca. Ah, pero si yo le dije que iba a venir. Hola, Ana Luz, ¿cómo estás tú? ¿Bien y tú? Resto, estupendo. Qué bueno que viniste. ¿La Norma? ¿Ah? Este es muy bueno y yo le voy a mostrar el otro. ¿Y la Norma? No sé, yo no vengo a la casa, no la he visto, no sé nada de ella. Chiquilata, yo quería verla. Ay, sí, sería una lástima que no viniera. Claro. Sí, no me cae tan bien. Sí. Bueno, póngase con asiento. Permiso. Gracias. No tiene idea. Fíjese que el sol se proyectaba sobre los árboles y eso proyectaba una sombra. Ahí se empezó a marcar el tiempo. De esta observación, ¿usted tiene idea qué es lo que salió de esta observación? No. De esta observación nace el primer reloj de sol. ¿No? Hola. Hola. ¿Buscas a alguien? Sí, Sonia. Yo soy Lord. ¿Lord? Encantado. ¿Lord cuánto? ¿Solo Lord? ¿Se necesita algo más? Yo creo que sí, porque yo en Europa conocí a un Lord O'Neill, a un Lord James. ¿Puedes llamarme Lord José? ¿Lord Joe? Eso mismo, me gusta. Lord Joe, ¿sí? Ya. Yeah. ¿Y tú qué haces aquí? Tu cartera se quedó en el auto. Oh, ya, gracias. Bueno, Lord Joe, ¿te quieres quedar a tomar el té con nosotros? Con mucho gusto, no venía preparado para eso, pero ya que me invitas con tanta gentileza, acepto. Pero, gracias. Usted no sabe que por algún extraño, mecanismo, estoy hablando de la historia de los relojes, por algún extraño mecanismo, estas cosas, estas cuerdas, giran en forma permanente. Eso es lo que produce un tic-tac. Un tic-tac. Estoy hablando del reloj, niñita. Fíjese que yo tengo la historia del reloj aquí. ¿La reconoces? ¿Cómo no? La tomé para que te dieras cuenta lo mal que se ve una persona en esta situación. Déjamela de recuerdo. Te aseguro que nunca más va a pasar una cosa así. Sí, llévatela. Lamento mucho lo que te pasó con Hugo el otro día. ¿Estás mejor? Sí, pero con el golpe quedé viendo estrellitas. Me imagino. Voy a encontrar a Hugo. Estoy pensando en ir al lago. Yo no creo que puedas llegar hasta su casa. Lo tiene muy custodiado. Tengo una idea que creo que va a resultar. ¿Y puedo saberla? No. Voy a arriesgarme solo. Bueno, en ese caso te deseo buena suerte. Y bueno, avísame si pasa algo. No te preocupes. Si llego hasta donde Hugo, vas a ser el primero en saberlo. ¿Tú crees que
que Ponce estará ahí. No. ¿Vamos? No, sabes que... no, voy a esperarlo porque tengo que entregar las fotos que me encargó. Ah, bueno. Nos vemos después. Conocer la historia del reloj. Sí. Hola, Normita. Permiso. Sí, sí, adelante. Tú estás loco, Lulo. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, te estaba esperando. Era la única manera de verte. ¿Y si mi papá sabe? Oye, va a seguir con esa lesera escondiéndote de mí porque tu papá te dijo que no me viera. Mira, Lulo, mira, mi mamá está muy enferma. Y si yo no te puedo volver a ver, no te voy a volver a ver. ¿Me entiendes? Oye, mamá, ¿tú estás hablando en serio? Sí, Lulo, lo siento. ¿Sabes lo que pasa? Que tú ya no me quieres. Eso pasa. Si te quiero, Lulo, te quiero. Pero entiende, mi mamá se enfermó por culpa mía. Por eso no puede ser. Entiéndelo, Lulo. Lulo, Lulo, suéltame. Entiéndelo, no puede ser. Suéltame, Lulo, que me... ¿Hay algún problema? Permiso, sí. Pasemos a la mesa y está todo servido. ¡Ah, rico! Después seguimos con la historia del reloj, ¿ya? Gárate, Gallardo, García, García. Ah, no, Antonio, García, Fernando. García, Víctor. Víctor García. ¿Busca algo, señor? Si quería en este juego yo ganar.